yo, mis amigos son también aventureros. Vamos a llegar hasta el confín de la tierra y hasta el fondo del mar. Hasta el centro de la tierra donde comenzó la vida por primera vez. Muchas cosas que aprender, misterios que habrá que resolver. Hasta el fondo del mar iremos a buscar las pruebas para continuar. Hacia el centro de la tierra, el centro de la tierra. Estas aventuras nos mantienen fuertes. Ayúdanos a desplegar nuestras velas para hacernos a la mar. Rico Tom y Tico también. Con Rom y nuevos amigos tendréis. Únete a mí, decídete. Vamos juntos de excursión por esos mundos de hoy a ayer. Hasta el centro de la tierra donde comenzó la vida por primera vez. Muchas cosas que aprender, misterios que habrá que resolver. Hasta el centro de la tierra, el centro de la tierra, y tú le ayudarás. A bordo del Abraham Lincoln íbamos a la casa de un extraño monstruo que atacaba a grandes embarcaciones. La presencia a bordo del arponero canadiense Ned nos había librado del ataque de una orca. El viaje aún se hizo más peligroso cuando unos tiburones atacaron la pequeña lancha en la que me encontraba con Monsieur Fogg. ¡Oh, mon Dieu! Una noche, por fin, avistamos al monstruo que buscábamos. Mientras navegábamos a través de los siete mares a bordo del Abraham Lincoln, nuestros amigos del Reform Club no podían imaginarse la nueva aventura que nos aguardaba. Si no estoy equivocado, el barco en el que Willy Fogg y sus amigos están viajando debe de estar... más o menos... por aquí. ¡Ajá! Lord Guinness, dígame. ¿Se ha enterado de las últimas noticias sobre Willy Fogg? El capitán del Abraham Lincoln nos ha informado que el bueno de Fogg y sus amigos ya están persiguiendo a ese temible monstruo marino. ¿Lo dice en serio? ¡Qué emocionante! Yo no estoy tan seguro. Podría resultar peligroso. Solo espero que no se conviertan en las próximas víctimas del monstruo. Vamos, vamos, amigo mío. Usted conoce bien a Mr. Fogg. Se enfrenta a los peligros que se enfrente, siempre suele salir victorioso. Ojalá pudiera estar allí con ellos. Oh, me gustaría saber qué están haciendo en estos momentos. El monstruo ha dejado de moverse, capitán. No, solo está dando media vuelta. Oh, Willy, mira. Se dirige hacia nosotros. Intenta no preocuparte, querida. Creo que ha llegado el momento de averiguar la verdad y resolver este misterio. No hay ningún misterio que resolver, Mr. Fogg. Es el legendario narval. De eso puede estar seguro. Pues sea lo que sea, cada vez lo tenemos más cerca. ¡Capitán! ¡El monstruo ha dejado de moverse otra vez! Creo que es el momento de enseñarle quién es el que manda aquí. ¡Carlo! ¡Dile al jefe de calderas que quiero ir a toda máquina! ¡A toda máquina! ¡Carlo! ¿Qué haces aquí? ¿No me has oído? A la orden, capitán. Estoy deseando entrar en acción. ¡Ned, arponea a esa criatura ahora mismo! Será un verdadero placer, capitán. Eso déjemelo a mí. Espera un momento, Ned. Parece que se está alejando. Es lo más extraño que he visto nunca. ¿Eh? Qué raro, sus movimientos no son normales. Ya le he dicho varias veces que es un narval, Mr. Fogg, pero usted no quiere escucharme. Bien, profesor, sea lo que sea, se aleja a una velocidad asombrosa. Debo informar de esto a mis lectores.
Sigue echando carbón. Debemos mantener la máxima velocidad si queremos alcanzar a ese monstruo. ¡Oh, mon Dieu, me estoy derritiendo! Si seguimos aumentando la presión, la caldera acabará volando en mil pedazos, Carlo. ¡Ah, menuda forma de morir! ¡Hecho pedacito por culpa de esa estúpida criatura! ¡Oh, chico, ojalá estuviéramos de vuelta en Londres! ¡Más carbón, Gus! ¡Debemos echar más carbón! De acuerdo, más carbón. ¡Rápido! Yo sigo creyendo que esto va a explotar. Ned, parece que nos estamos aproximando a ese monstruo. Ten el arpón preparado para cuando llegue el momento. No se preocupe, capitán. Le acertaré de lleno. Fíjense, amigos. Está saliendo a la superficie. Tiene razón, Mr. Fogg. Atento, Ned. Bien, no puedo fallar. Es un blanco perfecto. Ahí lo tienes, Ned. ¡Ahora! ¡Ah! Es imposible. Ningún animal podría sobrevivir a un arponazo así. Eso se debe a que no es un animal, Ned. En ese caso, Mr. Fogg, ¿qué supone usted que es? De eso no estoy seguro, capitán. Pero sí de que nos enteraremos muy pronto. ¡Ey! Siento tener que decírselo, capitán, pero no podemos continuar persiguiendo al monstruo. Nos hemos quedado sin carbón. ¡Oh, mon Dieu! Ahora estamos a la deriva en alta mar, Monsieur Fogg. Tranquilo, Rigodón. Sea lo que sea, esa cosa acaba de volver a sumergirse. Primero hace que nos quedemos sin carbón y ahora quiere jugar al escondite con nosotros. No sé qué pensarán los demás, pero a mí empieza a no gustarme un pelo ese bicho. Shh, por favor, cállate, Tico, o no podremos oír nada. Parece que se ha hundido en las profundidades. Mon Dieu, confío en que así sea. No quiero ser devorado por un monstruo. ¿Dónde se habrá metido ese animal? Es como si se lo hubiera tragado el océano. ¡Uy, uy, 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 uy! Willy, ¿qué está ocurriendo? ¿Se da cuenta, Mr. Fogg? Los narvales son extremadamente inteligentes. ¿Sí? ¿Ha dicho narvales, profesor Aroná? ¿No querrá hacerme creer que hay más de una de esas enormes bolsas de grasa nadadora por estos mares? Fíjense, caballeros. La superficie del mar se está llenando de centenares de burbujas. Amigo, sea lo que sea, ahora mismo está cruzando justo debajo de nosotros. ¿Eso significa que...? ¡El enorme narval! ¡Está al otro lado! ¡De nuestro barco! ¡Ahí va! ¡Oh, mon Dieu! ¿Dónde está? ¿Dónde está el narval? ¡Ay! ¿Dónde se habrá metido? ¡No me lo puedo creer! ¡Una cosa tan enorme no puede ser invisible! Yo espero que lo sea. No quiero volver a verla en mi vida. Mira allí, Willy. ¿Puedes verlo? Mira, es una luz muy brillante. Justo adelante. Y viene directo hacia nosotros. Tranquila, Romy. Oh, parece como si fuera a abordarnos, Willy. Si colisiona con nosotros, seguro que nos hundiremos. Y no hay nada que podamos hacer. Oh, chico, ojalá no nos hubiéramos ido del circo. ¡Ay, esa luz es más brillante que nada de lo que hayamos visto en el circo, Rigodón! ¡Nos vamos a pique! ¡Moriremos todos! ¡Qué molesto! ¡Es increíble! Jamás he oído que ningún árbol furioso atacara a un barco de esta forma. ¡Oh, mon Dieu, por qué habrá elegido nuestro barco! Parece como si estuviera preparándose para atacar. ¡Rápido, aléjense todos de la borda! ¡Eh! ¡No hay duda de que ese animal está chiflado! ¡Va a embestir contra nosotros como si fuera un torito bravo! ¡Ahí va! ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, mon Dieu, tico! ¡Ojalá estuviéramos en casa! Esto es peor que un maremoto. Nuestra única salvación es saltar por la borda o aquí se acaba la historia. ¡Allá voy! ¡Oh, no! ¿Pero qué has hecho, Tico? ¡Oh, mon Dieu! Ahora tendré que rescatarlo. ¡Allá voy! ¡Ah,
pasar, Goquillo? El agua está tan fría que no se puede aguantar. ¡Me estoy congelando! Romy, cariño, ¿estás bien? Di algo. ¡Contéstame! ¡Socorro! ¡Socorro, auxilio! Escúchame, monstruo. Acabaré contigo, aunque sea lo último que haga en esta vida. ¿Me oyes? Capitán, no podemos seguir a bordo. Tiene que subir a un bote salvavidas y abandonar el barco. Debe salvarse. Aún está a tiempo. Nunca, Carlo. Yo soy el capitán. Si el Abraham Lincoln se hunde, yo me hundiré con él. Pero vosotros debéis abandonarlo inmediatamente. Es una orden. ¡No! Willy, ¿qué ha pasado? El Abraham Lincoln fue atacado y nosotros caímos por la borda. Pero no te preocupes, querida, seguro que pronto nos rescatarán. Oh, Willy, me duele la cabeza y no me encuentro bien. Te golpeó un mástil al caer, cariño. Pero te recuperarás. Mira, Willy, el Abraham Lincoln se aleja de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Saldremos de esta, Romy. Pase lo que pase, no te asustes. Estoy seguro de que el capitán cambiará de rumbo en cuanto lo sea posible. Debemos mantener la calma a toda costa. Sí, debemos mantener la calma. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡No sé nadar! ¡Ayúdenme! Esa voz parece la del profesor y, si no me equivoco, está en un grave aprieto. ¡Que alguien me ayude! ¡Auxilio, por favor! ¡Socorro! Sí, es la voz del profesor, pero no le veo por ninguna parte. ¡Profesor Aronnax! ¿Dónde está, profesor? ¡Aquí, Mr. Fogg! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Me estoy ahogando! ¡Socorro! Debemos actuar con rapidez, querida. Impúlsate con los pies. Trataremos de llevar este tronco hacia donde procede la voz del profesor. Debemos apresurarnos o se ahogará. ¡Ya no puedo aguantar más! ¡Por favor, Mr. Fogg! ¡Es usted mi última esperanza! ¡Aguante, profesor! ¡Ya estamos llegando! Menos mal que han llegado a tiempo. Bienvenido a bordo de nuestra humilde nave, profesor Aronnax. Gracias, amigos míos. Un poco más y estaría siendo pasto de los peces. ¡Ay! Si no te estás quieto, Carlo, me resultará imposible vendarte el brazo como es debido. No sé por qué se toma tantas molestias. El barco se ha incendiado. El timón está roto y navegamos a la deriva, capitán. Escúchame. Necesito a todos los miembros de la tripulación para salir de este apuro. Solo pienso en la situación en la que deben estar Mr. Fogg y sus amigos. Fueron barridos por la borda. Debemos virar e ir en su busca. Naturalmente, Carlo. Y eso es lo que vamos a hacer. Espero que logremos rescatarlos. ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! Es inútil, Mr. Fogg. No pueden oírnos. El barco se aleja. Estamos perdidos. ¿Qué le ocurre al capitán? Alguien tuvo que ver cómo caíamos por la borda. ¡Vuelvan aquí! ¡No pueden abandonarnos! ¡Socorro! Gritar no sirve de nada, profesor. Están demasiado lejos para oírnos. Seguro que el capitán volverá por nosotros en cuanto pueda. ¿Ya te encuentras un poco mejor, Romy, querida? Sí, pero ¿qué vamos a hacer ahora, Willy? Sencillamente limitarnos a descansar. ¡Socorro! Quieto. Escuche, me parece que oigo a alguien gritar a lo lejos. ¿Qué? ¡Yo no oigo nada! Ya no me cabe ninguna duda. Reconocería esa voz en cualquier parte. Es la de Tico. Sí, tienes razón. Es Tico. Sigue gritando, Tico, hasta que sepamos exactamente dónde estás. Teniendo en cuenta la fuerte corriente del mar, yo diría que Tico flota a unos 100 metros en aquella dirección, profesor. Es increíble. Un poco más. Ya estamos muy cerca. Ánimo, profesor. Cada vez se oye mejor la voz de Tico. Adelante. ¿Eh? ¡Ay, qué horror! No te canses, Tico. Nadie puede oírte. Oh, mon Dieu, creo que hemos sido los únicos supervivientes en ese terrible ataque. Venga, Rigodón, no digas tontería. Yo estoy seguro de que Monsieur Fo nunca dejaría que una sardina, por muy gigante que sea, le venciera así como así. Yo solo espero que alguien venga pronto a rescatarnos. Sé que te va a parecer una pregunta un poco tonta, pero ¿puedes decirme en qué estamos subidos, ¿eh? No, pero sea lo que sea, nos ha salvado la vida. Tal vez sea un viejo barco hundido. Mientras no sea el lomo del monstruo, me tiene sin cuidado lo que sea. Oh, Monty, no debes decir esas cosas ni siquiera en broma, chico. Me pone los pelos de punta a pensar que puede ser el monstruo. Sea lo que sea, igual que yo, prefiero estar aquí de pie que flotando con el agua hasta la oreja.
Por si acaso voy a seguir silbando a ver si hay alguien cerca que pueda oírnos y echarnos una manita. ¿Dónde estás, Tico? ¡Oyes, es Monsieur Fogg! ¡Es increíble! ¡Está vivo! ¡Lo ves, hombre de poca fe! ¿Qué te había dicho? ¡Mr. Fogg! ¡Mr. Fogg! ¡Estamos aquí! ¡Ahí está! ¡Estamos aquí! ¡Hola, Tico! ¡Monsieur Fogg! ¡Ale! ¡Ale! ¡Hasta! Pero, ¿sobre qué estáis subidos? El agua solo os llega a los tobillos. No lo sabemos, pero está usted invitada a unirse a nosotros. ¿Princesa? ¿Monsieur? Gracias. ¿Qué opina usted de esto, Monsieur Fogg? Es muy extraño, profesor. Yo juraría que es de metal. ¿Se acuerda de que cuando le lancé mi arpón al monstruo me pareció que había chocado contra algo muy duro? ¡Oh, Willy! ¡Esto se mueve! ¡Ay, mi galón! ¡Ay, mi galón! ¡Oh, mon Dieu! Profesor Aronaz, ¿no estaremos sobre el lomo del monstruo, verdad? ¡Ay, no! ¡No nombres al diablo, Quillo! Que nadie pierda la calma. Sea lo que sea, está subiendo a la superficie. ¿Qué es lo que ocurre, Willy? ¡Qué raro! Nunca había visto nada igual. ¡Ajá! Tal y como yo pensaba, el terrorífico monstruo marino es simplemente una máquina, amigos. ¡Mon Dieu! Yo tenía razón, profesor. Estamos subidos sobre un horrible monstruo de mar. ¡Estás sordo, Rigodón! ¡Que no es un monstruo, es una máquina! A mí eso me da igual, Tico. ¿No lo comprendes, verdad? Si esta es la cosa que atacó a nuestro barco, imagínate lo que nos hará cuando se entere de que estamos viajando gratis sobre ella. Esto es asombroso, Mr. Fogg. ¡Increíble! Una máquina que viaja bajo el agua. Debe haber una compuerta en alguna parte. Estoy de acuerdo, profesor. Han debido camuflarla astutamente. No la veo por ningún sitio. Este trasto debería tener una escotilla. Willy, amor mío, imagínate. Si esta volviera a sumergirse, nos ahogaríamos irremediablemente. Tranquila, querida. De momento no creo que vayamos a ahogarnos. ¡Ay, ay! ¡Hola, la! ¡Atrás todo el mundo! Si resultan ser piratas, yo me ocuparé de ellos. Déjenmelos a mí. Esto es muy emocionante. Me pregunto quién va a salir ahora. Shh. Oigo pisadas. ¿Cuántas personas más viajarán dentro de esta asombrosa máquina? ¡En mi vida había visto juntos tantos soldados con una pinta tan siniestra! Si quiere mi opinión, Mr. Fogg lo tiene en cara de muchos amigos. Y buenos días, caballeros. Mi nombre es Willy Fogg. Estos son mis amigos y compañeros de viaje. Navegábamos a bordo del buque Abraham Lincoln cuando fuimos atacados y caímos por la borda. Un solo paso más y juro que os haré picadillo a todos, malditos piratas. Gracias, Ned. Yo me ocuparé de esto. No llegaremos a ninguna parte si empleamos la violencia. Por favor, dígale a su capitán que nosotros somos gente pacífica. ¡Ay, qué espanto! ¿Quiere decirnos que entremos dentro de ese cacharro? ¡Está más claro que el agua! Ay, Tico, a mí no me gusta nada todo este asunto. Hagamos lo que nos piden. Me muero de ganas por echarle un vistazo a esta curiosa nave. Me gustaría saber cómo funciona. Bien, que todo el mundo haga lo que se le ordene y estoy seguro de que no sufriremos el menor daño. Vamos allá. Tengo la sensación de que el peligro nos aguarda aquí abajo. Pues que se anden con ojo, que yo estoy pa' pocas bromas, ¿eh? Quítame las manos de encima. Puedo bajar por esa escotilla yo solo. Siento como si estuviéramos encerrados dentro de una lata de sardina. ¡Oh! ¡Oh, Willy! ¡Oh, mon Dieu! No me gusta estar metido en sitios tan reducidos. Lo vamos a pasar muy mal aquí dentro, Tico. Y pensar que es posible que nunca volvamos a respirar aire fresco. Ojalá estuviéramos en Londres. ¡Sí, lo mismo digo! ¡Este sitio no me gusta nada! Willy, querido, ¿qué crees que quiere esta gente de nosotros? Me parece que estamos a punto de averiguarlo.
le sucede a Ned? ¡Se ha vuelto loco! ¿Eh? ¡Malditos piratas! ¡Quiero salir! Por favor, cálmate, Ned. Así solo conseguirás empeorar las cosas. ¡Tengo que salir! ¡No puedo respirar! ¡Tengo que salir! ¡Oh! ¡Ay! Oh, ¡Willy, querido! Oh. ¡Vamos, Ned! ¡Enséñale lo que es bueno! ¡Dejadme salir, estúpidos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Soltadme! Por favor, Ned, trata de calmarte o nos pondrás a todos en grave peligro. Ned, haz caso a Mr. Fogg. Si te tranquilizas, es posible que podamos dialogar con ellos. Está bien, dejaré de luchar, pero le aseguro que no aguantaré aquí mucho tiempo. Intentaré escapar a la primera oportunidad. Esperen y lo verán. Ah. Síganme. Muy bien, iré con ustedes, pero sin empujar. Y que quede claro, voy porque quiero, no porque me obligue nadie. Fogg, amigo mío, no se puede imaginar lo feliz que me siento. En vez de perseguir a un narval, nos encontramos dentro de una sorprendente nave. Soy yo, señor. Sí, los tenemos a todos y los vamos a llevar a sus camarotes, señor. No, no ha habido ningún problema. Bien, señor. ¿Ha visto eso, Rigodón? Le ha hablado a esa concha y alguien le ha contestado. Lo que me gustaría saber es con quién ha estado hablando. Esta nave debe de tener un capitán. Creo que deberíamos conocerle, ¿no le parece? Tal vez nos enteremos de por qué nos han traído aquí. Sí, creo que nos merecemos una explicación. ¡Alto! Entre, por favor. De acuerdo, entraré. Pero no olvide decirle a ese cobarde capitán suyo que Ned Land, el arponero, no le teme a nada ni a nadie. Le veré más tarde, Mr. Fogg. Trate de averiguar todo lo que pueda sobre esta nave. Quiero saber cómo funciona. De acuerdo, profesor. Buena suerte. Calma, querida. Ustedes por aquí, por favor. ¡Oh, mon Dieu! ¿Qué va a ser ahora de nosotros, hijo? Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Permaneceremos juntos contra vientos y marea. ¡Oh! Y por favor, cálmate. Dentro de poco todos volveremos a estar juntos. Voy a averiguar qué es esto. Ten cuidado, por favor. Estos son sus camarotes. Dígale a su capitán que Willy Fogg desea hablar con él lo antes posible. Y no admito excusas. Mientras el Abraham Lincoln nos buscaba, nosotros permanecíamos prisioneros a bordo del submarino Nautilus, de donde era imposible escapar. Monsieur Fogg pidió explicaciones a los miembros de la tripulación. Finalmente fuimos llevados ante el propietario de aquella misteriosa nave, el cual nos mostró las maravillas de la vida submarina, aunque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a permanecer allí en contra de nuestra voluntad. ¡Oh, mon Dieu!